If you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? Dirigíos al cuartel general Marine y esperad nuevas instrucciones. Corto. Ración de plomo. Bueno, la gente ha empezado a transformarse. Era una locura. Yo estaba trabajando aquí arriba, en los conductos de ventilación. No sé cómo he sobrevivido. Ve a buscar ayuda, por favor. Vale, primo. Ahí va. Se me ha escapado un tiro. Esto no lleva a pelea, da igual. Bueno, buenas gente. Bienvenidos a Heaven Angel, soy Akodo. Y debería haber puesto, vale, la cámara, pero bueno, se me ha olvidado. Quería aclarar esos pequeños cosas. Bueno, se me había olvidado poner la cámara, para serlo sincero. Porque he estado grabando varias cosas, bueno, como sabéis, bueno, ando con mil historias del canal y tal. Y bueno, pues sé que últimamente, bueno, no estoy subiendo vídeos. ¡Au!
No sé qué hacer. ¿Qué son esas cosas? Esas cosas se parecía a Michael. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Doctor Thomas Cation, a las 15:47 el paciente Jonathan Wills fue admitido tras repetidas quejas de insomnio y náuseas. Según la enfermera, el señor Wills estaba tranquilo y no exhibía síntoma alguno cuando se le trajo a la sala 5 para su examen. No obstante, para cuando fui a examinarlo a las 16:10, su personalidad había cambiado dramáticamente. Cuando entré en la sala, el señor Wills se abalanzó sobre mí con un bisturí que había robado de mi armario de instrumentos. Con la ayuda de un enfermero, logramos reducirlo y sedarlo sin que nadie saliese herido. El señor Wills fue medicado abundantemente, pero en los 20 minutos que lo dejamos sin atender, logró grabarse 3 símbolos en el brazo y se cortó su propia lengua en 2 mitades. Acerca de la causa de sus problemas, solo puedo realizar conjeturas. Espero que esos psiquiatras adicionales lleguen pronto. Mientras tanto, en respuesta a ese ataque, todos los instrumentos médicos y el armamento deberán guardarse en un armario de seguridad del hospital con el código 347. Fin de registro. Thank you.
Te veo caliente, chaval. Toma un poquito de agua. Sonoro sobre la moral de las tropas. La moral está empezando a decaer. Todavía no es algo preocupante ya que mantengo a mis marines alerta y listos para entrar en acción. Pero todo lo sucedido en la base está afectando a las tropas. Han ocurrido muchas cosas. Cosas extrañas que son difíciles de entender. Creo que la causa son los experimentos que la UAC está llevando. Aquí fuera no hay reglas, así que Dios sabe en qué estarán experimentando. Hay bastante gente que ha desaparecido. Ningún marine, por supuesto, me refiero a la población civil. Mis conclusiones, sea lo que está pasando aquí, mis hombres están alerta. Por el momento no hay motivo de alarma, pero voy a solicitar que se releve a los pelotones cada 90 días en vez de cada 180. Seguiré informando a medida que se desarrolle la situación. Es bueno que haya marines de camino aquí. Las caras nuevas será de ayuda. Sargento Tyson, corto. Informes sonoros confirmando el despliegue de nuevas tropas para la instalación de marines en Mars City 30 de octubre de 2145. Las nuevas tropas llegarán en pocos días. He comenzado una serie de ejercicios de entrenamiento enfocado al combate en distancias cortas, así como cursos de reciclaje con todo el armamento y munición de nuestro arsenal. En respuesta al gran número de agujeros de seguridad y a los sentimientos generales de intranquilidad, he doblado las medidas de protección colocando dos marines en cada punto de control. Esta presencia adicional debería ayudar a calmar un poco las cosas. Espero que los nuevos marines no sean tan novatos como los del último destacamento. No es que lo hayan hecho mal, pero ahora nos vendría bien un poco de experiencia de combate. Sargento Tyson, corto. Sigas vivo. No puedo regresar a Mars City. Todos los corredores que salen del complejo Delta están bloqueados. Voy a establecer un puesto de mando aquí. Puedo controlar los informes de situación de toda la base desde la unidad central Delta y comunicarme con otros equipos de marines. Tu misión es reunirte con el equipo Bravo y enviar esa transmisión. Dirígete a los laboratorios Alpha. Es la ruta más rápida para encontrarlos. Actualizaré la autorización de seguridad de tu PDA desde aquí.
Han jodido el hotel, malditos hijos de puta. Marine, si te encuentras con algún bot centinela operativo, úsalo. Esas cosas tienen mucha potencia de fuego. Tienes que alcanzar al equipo Bravo cuanto antes. Necesitan todo el apoyo que puedas prestarles. Enviar esa transmisión es crítico para nuestra supervivencia. Yo estoy atacado y todos los nervios en juego, en serio, me mata. ¡Me mata! Bienvenido a los laboratorios Alfa. Anteriormente los laboratorios Alfa fueron designados como fase 1 por la División de Investigación Extraplanetaria de la Unión Aerospace. Comenzaron a construirse... ¡Joder! Bueno, gente, pues yo ya acabo aquí, atacado de los nervios, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, gente, no os olvidéis de darle like, comentar, suscribiros y cagaos de miedo conmigo. Hasta pronto, gente.